Estamos en compañía del señor Odalis Pérez, doctor en filología y semiótica, y quien actualmente desempeña el cargo de secretario general del comisionado para la UNESCO en Santo Domingo. El doctor Pérez abordará el tema de la literatura hispanoamericana y lo que es la literatura actual. Buenos días, doctor Odalis Pérez. Gracias por distinguirnos con esta oportunidad de compartir con usted uno de los más preciados tesoros que a lo largo de la historia han acompañado al ser humano, que es el conocimiento. Gracias por permitirnos beber de esta fuente. Para comenzar a abordar el tema sobre la literatura hispanoamericana, nos gustaría situarnos en una línea de tiempo, en el momento histórico en que comienza lo que podemos denominar la literatura hispanoamericana. ¿Y cómo podríamos dividir el curso de su historia para una mejor digestión de un tema tan vasto como este? Para América y para todo el continente, lo que entendemos por literatura hispanoamericana es realmente aquella producción que se desliza desde lo que es el espacio peninsular hasta lo que es el espacio continental. Cuando hablamos de literatura hispanoamericana, tenemos que hablar de la llegada de Colón y de ese diario de Goleta, que es el diario de Colón, que es el testamento, el documento más importante para comenzar todos los caminos que conducen a la nueva producción literaria hispanoamericana. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta lo que son las crónicas de Indias. Es decir, esas crónicas donde todo el testimonio americano de lengua, literatura, cultura y religión se ha fundado sobre la base de un nuevo entendimiento de lo que es el espacio subcontinental y continental. ¿Cuál sería la significación de autores y obras en este contexto? Pedro Enrique Sureña, en una obra muy importante titulada Las corrientes literarias en la América Hispánica, es el primer historiador que hace la primera cronología importante desde el punto de vista de la modernidad para definir lo que es América en su conjunción. Claro está, a partir de estas evoluciones, a partir de este público lector, a partir de esas casas editoriales que realmente van a expandir lo que es la raíz de la identidad de la literatura y la cultura de Hispanoamérica, vamos a tener lo que se llama un concepto de archivo literario, archivo cultural hispanoamericano, que va a dar sus mejores frutos, como lo está dando ahora en literaturas que muchas veces se creyeron que fueron marginales y que ahora son literaturas fundamentales para lo que es el universo de las letras continentales.